En el aula magna Benito Juárez del Instituto Campechano se realizó la conferencia Catarsis desde el arte audiovisual a cargo de la licenciada en Ciencias de la Comunicación Alejandra Balboa. Se trata de la catarsis que tenemos los realizadores. O sea, muchas veces el término catarsis viene de una estructura aristotélica en donde se habla de la narrativa que tiene diferentes actos, ¿no? Pero yo siento, al paso de los años, me empecé a dar cuenta que la catarsis también la tenemos los realizadores, no solamente es el personaje, porque hay muchas cosas que tenemos guardadas o que no platicamos, no decimos, o que sí platicamos, pero nos siguen doliendo, que cuando hacemos este producto audiovisual podemos mostrar estas emociones que estamos viviendo como realizadores. Entonces, esto lo combino un poquito porque, bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, luego viajo a la Ciudad de México a estudiar cine y actualmente estoy estudiando psicología. Entonces, al empezar a estudiar esta carrera de psicología, me doy cuenta que lo que es tanto las ciencias de la comunicación, el cine y la psicología están totalmente de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Que sirve como un método que te ayuda a sacar, liberar, expulsar y purificar muchas cosas que tenemos dentro. Enfocada en los temas de arte-terapia, los alumnos del segundo, cuarto y octavo semestre de la licenciatura en Artes Visuales pudieron explorar más a profundidad el concepto de la catarsis y de la proyección de cortometrajes. El objetivo del exponente es que los alumnos se lleven un gran aprendizaje audiovisual. Es que siempre creen, o sea, es muy importante porque hay muchos procesos en los que se trabaja cuando uno crea. Hay procesos neuronales, neurocognitivos, hay procesos motores, conectas el pensamiento con la motricidad, sobre todo si al principio pueden escribir a mano, es muy importante porque también debido a tantos aparatos luminosos y la ciencia ha avanzado tanto que muchas veces hemos dejado esta parte de la escritura a mano, que es un proceso muy importante porque conecta partes neuronales con un proceso motriz. Entonces, siento que es súper importante que sobre todo si estamos sintiendo algo, si nos enoja algo, no siempre vamos a estar en lugares donde nos traten bien, desgraciadamente a veces así pasa, o lugares donde estemos completamente cómodos. Si tenemos esa oportunidad de sacar esa emoción, de escribirla y aún más importante, esta emoción crearla en un producto o en arte, pues estamos súper de ganancia porque vamos a estar al mismo tiempo haciendo una sanación, teniendo un producto ya sea audiovisual, bueno en mi caso es audiovisual, o de las demás personas pues que también tengan un producto artístico. La conferencia tuvo una duración aproximada de hora y media y en ella los alumnos asistentes también tuvieron la oportunidad de despejar dudas y hacer comentarios. Las alumnas del séptimo semestre de la licenciatura en Educación Primaria del Instituto Campechano presentaron la obra El Principito, que transmite el valor de la vida y la amistad, con la finalidad de compartir un mensaje positivo y el conocimiento como forma pedagógica de exponer capacidades de aprendizaje. La obra se presentó ante un público diverso, estudiantes, familiares, docentes y directivos de la Benemérita Escuela de Educación Primaria Pilar Elena Flores Acuña, Normal Primaria del Instituto Campechano. Las alumnas presentaron el proyecto académico como parte de sus actividades académicas en el Teatro Ingeniero Ricardo Hernández Cárdenas del Instituto Campechano, recibiendo los aplausos y reconocimientos de los presentes por la brillante actuación y sus atractivas escenografías. La cartelera del Club Educine tiene para ti 4 funciones de películas que han sido premiadas. Y este miércoles 28 de febrero a las 7 de la noche llega El Hombre de los Sueños. Siento que está jugando con fuego. ¡Papá, ayúdame! Pero yo no le hago daño a esas personas. Saben, la fama puede traer consecuencias poco deseables. Deberían estar conscientes de ello. Creo que deberíamos detener esto. ¿Qué? ¿A qué
qué te refieres? Es vergonzoso. ¿Qué cosa? Supongo que te veré en mis sueños, ¿no? Sí. No, ni en sueños. Gracias. A las 7:20 de la noche, Nefarious, cuando habla el diablo. ¿Qué está empezando? ¿Lo estás sintiendo? ¿Lo sientes, James? 3, 2. Es el momento de que te contemos exactamente lo que queremos que hagas. A las 9:15, Zac Efron, en La Garra de Hierro. Estoy asustado, viejo. Estoy fuera de control. Fue un accidente terrible. Debí haberlo detenido. Necesito pensar en mi familia. Tu trabajo es luchar. Cumple con ese trato o terminaremos. ¡Te dije que lo cuidaras! Me encanta estar ahí con ustedes. Es lo único que me importa. A las 9:30 de la noche, Lazos de una vida. I started, sir. I have to finish it. We cannot let these people down. It is incredible what you achieved. We're doing as much as we can. You have a lot of faith in ordinary people. Because I'm an ordinary person. Save one life, save the world. Forgive me, but how many children are we speaking about? Can I ask, is there anyone in the audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? Si estás interesado en alguna de estas películas, reserva al WhatsApp 981-136-7562. Ven y pasa una noche agradable.